Muy buenas, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Ultimate Team. Y en el día de hoy, chicos, vamos a hacer los mejores 10 MCOs, a mi parecer, al parecer de muchos youtubers y al parecer de jugadores de competitivo y de lo que yo he probado, ¿vale? Yo siempre me fijo por esas personas, ya sabéis, como siempre, pues tengo mis referencias, ¿vale? Sobre lo que yo he probado, porque la mayoría de estos jugadores que voy a deciros los he probado, ¿vale? Así que nada, ya vamos a empezar con el vídeo. Para mi parecer, Kevin De Bruyne es el mejor MCO de FIFA 17. La verdad es que este año no es tan chetado como años anteriores, ¿vale? Pero este año sí que me ha ido genial cuando tenía mi Premier League, ¿vale? Que tendréis vídeos en mi canal sobre mi mejor Premier League. 77 de ritmo, la verdad es que tenía un ritmo bastante bueno y una aceleración. Cuando ya empezaba a pillar el ritmo, pues ya iba muy rápido. Tiene un tiro espectacular, un pase muy, muy, muy excelente, un buen regate. Y encima tenía físico y encima es alto y tiene 4 y 4 estrellas. Para mí el mejor MCO de FIFA 17, el mejor para mí, ¿vale? Esa es mi opinión. A lo mejor a vosotros os irá otros mejores y De Bruyne será peor. Pero para mí es el mejor, así que las monedas que vale, 100.000 monedas, la verdad es que sí que las merece Kevin De Bruyne. El segundo MCO favorito para mí es Coutinho. La verdad es que Coutinho lo tenía cuando tenía un equipo barato de unas 200.000 monedas, alrededor de 200.000 monedas, 300.000, incluso 400.000, seguía usándolo. La verdad es que es muy bueno. Lo que me gustaba de Coutinho era que tenía una definición perfecta. O sea, cuando se quedaba solo contra el portero, metía siempre gol. Encima tiene buen ritmo, ¿vale? Se iba de todos, encima como es pequeñito. Tiene bastante buen regate y agilidad, es buenísimo. Y lo que no me gustaba de él, lo que me hizo cambiarlo por De Bruyne, fue que le faltaba físico y altura. Y eso pues en un MCO es esencial que tenga altura y que tenga físico para poder pelearse, para llevarse el balón. Entonces eso es lo que no me gustaba, el físico que lo revienta y la altura pues que también, pero es que es buenísimo, tiene una definición muy, muy, muy perfecta. Muy, muy fiable Coutinho, lo podéis comprar, encima baratísimo, para una Premier League va bastante, bastante bien. Bueno, aquí tenemos otra vez a Eriksen. Up en el vídeo anterior de los MCE, también lo puse, pero es que de MCO tiene que ir incluso mejor. De MCO, sinceramente, no lo he probado, pero es que si de MC me ha ido genial y metía cada golazo con él, de MCO ni me lo imagino. O sea, ¿qué decir de Eriksen? Tiene 5 estrellas de pierna mala, que eso le ayuda bastante, tiene 4 de filigranas, tiene buen ritmo, tiene, bueno, un tiro pues bastante excelente. De lejos no es que tire de forma espectacular, pero de cerca sí que tiene bastante buen tiro, tiene buen pase, tiene buen ritmo y pues un físico la verdad es que le falta y un poquito de altura sí que también le falta, pero es muy fiable Eriksen. Puedes tirar de él con cualquier lado porque pues ya sabéis que tiene 5 estrellas de pierna mala. Bueno, que Eriksen es una máquina, lo podéis poner incluso de MCO y de MC, buenísimo. Bueno, aquí tenemos al internacional David Silva con España. La verdad es que lo probé, ¿vale? Lo probé porque Coutinho, pues ya sabéis que me molestaba. Y antes de probar a De Bruyne, puse a Coutinho. Y la verdad es que Silva es muy, muy, muy bueno. Pero es que de tirar con Silva, si no quieres tirar con Silva, mejor, ¿vale? Porque casi siempre falla, me fallaba mucho, tiene 2 estrellas de pierna mala y bueno, era muy irregular, pero sí que es verdad que daba unos pases espectaculares, o sea, se hinchaba a dar asistencias, eso es lo que me gustaba. También le falta un poco de físico, pero es que tiene más altura que Coutinho y tiene incluso pues mejor físico en el campo, ¿vale? En el campo, porque aquí pues Coutinho creo que tiene 53 y pone que Silva tiene 58, pero es que la verdad, en el campo Silva sí que se nota que tiene más físico que Coutinho, no lo sé por qué sucede eso, pero bueno, que David Silva, si queréis probarlo para dar asistencias espectaculares o si queréis ponerlo de MC, que yo creo que iría incluso mejor para dar pases, pero la verdad es que David Silva por unas 13.000 monedicas que se vende ahora mismo en PlayStation 4 sí que vale la pena, buenísimo David Silva.
Bueno, aquí tenemos al polivalente Rooney. Es que la verdad, Rooney puede jugar en cualquier lugar de MC. También lo probé de MCO, lo he probado de delantero, incluso también lo puse. Pero bueno, ya sabéis que le falta ese ritmo. Pero es que de MCO y de MC todo el mundo lo utiliza. Y la verdad es que de MCO me fue genial, ¿vale? Porque era un toro en el campo. Como estáis viendo, tiene 86 de físico, que mataba a todo el mundo. O sea, se peleaba con todo Dios, incluso con tres defensas. Y les costaba a los defensas quitarles el balón. Tiene, bueno, pues un ritmo pues bastante decente, ¿vale? Tampoco vamos a pedir mucho ritmo a un MCO. Tiene 84 de tiro, que tiene una potencia de tiro espectacular. Tiene, bueno, un pase pues bastante decente, un regate pues bueno, si tendría un poquito más de 80 estaría incluso mejor. 5 estrellas de pierna mal y 3 de filigranas. Pero bueno, Rooney la verdad es que es genial, me gusta porque lo puedes utilizar de cualquier forma, en cualquier lado. Bueno, Rooney es bastante, bastante chetado en este FIFA, no sé por qué, pero no es que lo utilice muchísima gente, pero la gente que lo utiliza sí que le suele ir muy, muy bien, así que os lo recomiendo si queréis poner pues un MCO o un MC barato y con físico. El mejor, el más indicado para eso es Rooney, muy bueno Rooney. Y bueno, este es el último de la Premier League, ¿vale? La verdad es que en la Premier League hay bastantes MCOs. Yo creo que están los mejores MCOs a falta de 5 o 6, ¿vale? Aquí tenemos a Ozil. La verdad es que Ozil, yo digo lo mismo que con Silva. Sí que es verdad que es un poquito mejor por media y por stats, ¿vale? Tiene 72 de ritmo, que está bastante bien. Encima es muy alto. Tiene 74 de tiro, que la verdad tiro a colocar es buenísimo, tiro de falta buenísimo. Tiene 86 de pase, que da unos pases también excelentes. Tiene de pase solo un puntito menos que Silva, y Silva da unos pases espectaculares. Entonces imaginaros este. 86 de regate, la verdad tiene una agilidad, porque como es así, pues más con menos físico, que tiene 58, que tiene creo que lo mismo que David Silva. Que a Ozil sí que se le nota más, porque Ozil en la vida real sí que es más flaco. Pero la verdad es que es muy espectacular, tiene una agilidad a la hora de hacer los gatillos, a la hora de irse de los contrarios sin hacer ningún regate, solo conduciéndolo, ¿vale? Con el joystick. La verdad es que es muy bueno, la pierna mala le falla muchísimo, pero eso lo compensa con 4 estrellas de filigranas y con un tiro a colocar bastante bueno con su pierna buena. O sea, la verdad es que Ozil es muy bueno, ¿vale? La verdad... Pues eso, yo diría que lo mismo que Coutinho, pero es más alto, y eso pues le da como un puntito más para Ozil, pero muy, muy, muy bueno Ozil. Bueno, aquí tenemos al colombiano James Rodríguez. La verdad es que no lo he probado en este FIFA, pero lo que me han contado de él, lo que me ha dado a mí en partidos contra él y lo que yo he visto por YouTube, etcétera, la verdad es que va genial, ¿vale? Por lo que me han contado. Solo que le falta una estrella de pierna mala. Tiene 4 estrellas de filigrana, es que está genial. Tiene 76 de ritmo, que es la verdad bastante rápido. Tiene un tiraco espectacular. Tiene un pase también muy bueno, un regate muy bueno. A lo mejor el físico pues le falla un poquito, pero sí que es verdad que tiene más que algunos. Entonces iría incluso mejor que Ozil o que gente anterior que he dicho con menos físico que James Rodríguez. La verdad es que todo lo que me han contado sobre él han sido cosas buenas. Le han tirado muchísimas flores. Entonces pues, ¿por qué no se tiene que meter en este top si es uno de los mejores MCOs del mundo en la vida real? La verdad es que James Rodríguez es muy bueno. Ya sabes que con el Madrid pues tampoco es que esté jugando muchísimo. Yo si fuera él me iría a otro equipo como al Manchester United, etcétera. Pero bueno, eso ya cada jugador, cada vida propia, a mí me da igual, sinceramente yo soy del Barça, así que lo que haga él me da igual, pero es que es muy bueno, así que bueno, pues vamos con el otro. Bueno, aquí tenemos a Draxler, el que va a ser uno de los mejores MCOs. Yo pienso que este va a ser un nuevo De Bruyne dentro de 1 o 2 años, ¿vale? Draxler, la verdad es que es buenísimo, es el descubrimiento este año de Arian, así que Arian, te mando un saludito, tío. La verdad es que lo he probado 2 o 3 partidicos porque lo tenía de cesión, más o menos. Creo que incluso le quedan partidos por jugar con él porque está de cesión en mi club. Lo puse a probar así en medias partes porque, bueno, cuando ya estaba empezando en el FIFA. Y la verdad es que me iba genial, metía cada gol que flipaba, ¿vale?
La verdad es que tiene 77 de ritmo, 79 de tiro, que tiene un tiro a colocar espectacular, 80 de pase, que bueno, le falla un poquito el pase para hacer para ser MCO, perdón, 86 de regate, que tiene un regate muy, muy, muy bueno, y 64 de físico, que lo compensa con la altura, con 5 estrellas de pierna mala y 4 de filigranas. Es el MCO perfecto para cualquier club, que sea de la League One o de la Bundesliga. Muy, muy, muy chetado Draxler. Bueno, aquí tenemos a su compañero de club, Ben Arfa. Aquí tenéis al regateador, al culebrón del Sevilla PSG, que al final pues eligió irse con el PSG. Yo hubiese hecho lo mismo. 82 de ritmo, que tiene un ritmo muy bueno. 82 de tiro, que bueno, el tiro in-game, la verdad es que yo lo he probado y no me metía muchísimos goles, pero eso pues porque no le doy muchas oportunidades, porque yo solo he llevado dos ligas y esta pues solo la he llevado de prueba para probar, para poder hacer los vídeos, etcétera, ¿vale? Para llevarme una opinión pues mejor construida, ¿vale? No empezar aquí a decir cosas. 79 de pase, que la verdad para ser un MCO pues el pase tiene que ser esencial, tener un buen pase, más de 80, más de 83 por lo menos a un MCO sería muy bien. El regate ya es espectacular y encima tiene bastante buen físico, creo que es el mejor, creo que es el segundo mejor físico que tiene de MCO de este top, ¿vale? De los 10 que he subido, el Rooney es el primero que tiene 86, que no le va a ganar nadie, y 74 que tiene Ben Arfa, creo, tampoco voy a decirlo fijo. Tiene 4 estrellas de pierna mala, que la verdad es genial, y 5 estrellas de filigranas, que puedes hacer cosas espectaculares con él de MCO, pero el pase y el tiro pues la verdad es que le falla un poquito, pero tampoco le vamos a pedir mucha cosa para un media 84. Pero Draxler, si tenéis que elegir entre este y Draxler, elegir por supuesto a Draxler y poner a Ben Arfa de MC, porque tiene físico, ¿vale? Bueno, y por último, creo que os va a sorprender, aquí tenemos a Remy Cabella. La verdad es que este jugador en FIFAs anteriores, como por ejemplo cuando estaba en la Premier League, que no me acuerdo en qué años, la verdad es que iba espectacular. Este año era... perdón, en años anteriores era de los baratos y chetados para la Premier League, ¿vale? La verdad es que iba genial de MCO. En este FIFA sí que lo he probado, ¿vale? Y me ha ido bien, ya os digo, lo he probado 3 o 4 partidos, me ha ido bien. He metido, creo que en todos los partidos que he jugado con él, he metido gol y he dado una asistencia por lo menos. 83 de ritmo, que es bastante ritmo, 73 de tiro, que es lo que le falla, pero tampoco vamos a pedirle mucha cosa para un media 80 que vale 2000 monedas, 76 de pase, que bueno, ya os he comentado anteriormente lo de los pases, que para mí un MCO tiene que tener un pase sí o sí, tiene bastante buen ritmo y físico, pues bueno, le falla un poquito, tiene unos 71 de altura, tiene 4 y 4 estrellas, que la verdad está bastante chetado, y siempre que me he enfrentado a él me ha dado muchísimo por saco, así que Remy Cabella para una League One sí que iría bastante, bastante, bastante bien. Así que Remy Cabella se merece estar en este top. Y bueno, chicos, ya hemos terminado con el vídeo. Espero que os haya gustado. Comentadme por los comentarios si me falta algún MCO, ¿vale? Ponérmelo por los comentarios y yo os responderé, ¿vale? Os daré un like o un corazoncito. Y bueno, me comentáis si falta algún MCO, ¿vale? De lo que vosotros habéis probado, si habéis probado alguno de estos jugadores, cuál os parece que es el más chetado. Y nada, suscribíos al canal para más vídeos, para más tradeos, para más tops como estos, que ya nos quedan los 3 delanteros de arriba, extremos izquierdos, delanteros centros y extremos izquierdos o derechos, no sé qué he dicho al principio, se me ha olvidado, pero me faltan los 3 delanteros, así que tendremos 3 vídeos más de estos tops. Espero que os haya gustado, pegad un buen me gusta porque ayuda bastante, y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.